Garrón como todos la queremos agarrar, pero a veces algunos salen para las nubes, otros salen para afuera normal al córner. Esta la clavó en el ángulo. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0. Fácil, se quitó la marca. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Bajo control del arquero, muy fácil ahora. Pero el pelotazo que tapó anteriormente, ya me cuentan. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Hay muy poca gente atrás. Este es jugar con fuego. Atentos. Va tras el centro y bueno. Este arquero es una muralla. La pelota se aleja. Vidal. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Ben Yedder. Bueno, están las malas definiciones y las que acabamos de ver. Bueno, la verdad que no han tenido muchas oportunidades en el partido. Y encima las poquitas que tienen, fallan. Neymar. ¿Quién recibe? Yannick Carrasco. David Neres. Sergio Ramos comete la falta. Había que tener fe para probar desde ahí. Demasiada fe para mi gusto. Podría haber tirado el centro. La verdad que la posesión de la pelota es totalmente del local. La verdad que la posesión de la pelota a veces te da un poco más de seguridad. Y bueno, a veces te permite decidir mejor y dominar el partido. Genial cómo llegó para recuperar. Atento, viene Ben Yedder. ¡Gol, Ben Yedder! Esto no sorprende a nadie. Sabemos de qué está hecho este player. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. Se viene solo ante el arco. Queda todo en el olvido después de esta situación. Pinta bien esta opción si la sabe hacer. ¡Gran pelota! Se ha lucido con ese bloqueo. Rechaza el balón. Están presionándolo en el fondo. ¡Ojo, le pega! ¡Excelente como tapa! Va la pelota desde el córner a la olla. Y bueno, con esto se acaba. Mantiene la pelota y se acerca. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Llueve el córner al centro del área. Ben Yedder la puede marcar. ¡Gol, Ben Yedder! Ah, esto ya es un baile, es ridículo, es una humillación. 6-0 la pizarra. Ahí se queda con la pelota. Interceptando el pase. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. David Neres. Se le fue el balón nomás. Es increíble cómo se lo sacan de encima. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado. David Neres. Qué bien que se ha quedado con el balón. Ya lo vieron, 2 minutos más en el partido. Ferran Torres. Oportuno en la recuperación de la pelota.
Sigue con la pelota. Se escapa y puede ser una de las grandes atajadas del partido. Hemos llegado a la pausa. Acá, señores, solo está jugando. A ver si encuentran alegrías en el complemento que se les escaparon en el arranque del partido. Comenzamos el segundo tiempo. Matt Lanz abajo. Gabriel Jesús. ¡Qué manera de perder el balón! ¡Aquí puede haber peligro! ¡Qué bien hace el arquero y la saca del peligro! Gabriel Jesús. Ahí va la pelota para Gabriel Jesús. Controla la pelota y sigue. Bien ahí el guardameta evitando el peligro. No pueden creer que se hayan perdido esta oportunidad. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Tírala al centro. Casi la tocan, pero no logran clavarla. Bárbaro en el anticipo. Parece ser una lesión seria. Detiene el partido el árbitro para que lo atiendan. Perfecto, Fernando, el árbitro. Hay que ver lo que tiene el jugador lesionado. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta. Tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Cambio obligado, es que seguramente está lesionado este jugador. Y el árbitro que va a dejar picar el balón. Lewandowski. Ferran Torres. Lewandowski. David Neres. Lo tiene Hazard. Esa chimbomba que es fácil en las manos del arco. Harry Maguire. Fabián. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Tiene opción de pase. Atentos que acá se viene. ¡Gol! Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Este es Tito Lewandowski. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Ahí va Vidal. Era falta. Deja todos en el camino y va contra el arquero. ¡Gol! Y esto se lo tienen que dar la mitad del gol al arquero. Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado. Robert Lewandowski. Qué bien que le ha quedado la pelota. Madre sitia querida, parece que esta defensa no se conociera. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. David Neres. La maneja Dembélé. Ferran Torres. En la pelota no tiene dueño.
Entra solo contra el arco. Esta es, ahí está. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. No hay manera que le quiten la pelota. Y han perdido la pelota. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras das más toque... Está solo frente al arco. Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego. Se retira del terreno de juego y parece que en la cancha poco pesó. No es que no pesó mucho, es que el equipo no funcionó. Y el técnico es un desastre. Bueno, pelota en la espalda, ojo. Yo no sé si los delanteros son buenos, pero esta defensa es muy mala. Y como diríamos, con amigos como este, ¿para qué se quieren enemigos? Queremos que después de este gol no pierda la confianza. La tribuna, les digo, todavía no puede creer el gol en contra. En 10 minutos se termina todo. Sergio Ramos. Pase bastante peligroso. Mirá eso. ¡Ha picado esa pelota! ¡Brillante como picó la pelota! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Avanza firme con el balón. ¡A darle a la pelota! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. ¡Ahí está el tiro! ¡Esa pelota al travesaño! Lucas Torreira. Ha llegado bien al juego del contrario. Este club encontró los jugadores ahí afuera ahora antes del partido porque parece que no se conocieron. David Neres. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Muy buena entrada, la pelota al costado. Lucas Torreira. Sigue ganando terreno con la pelota. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Se termina el partido, una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. Bueno, la verdad que la victoria es indiscutible, dominó todo el partido y eso se refleja en el resultado. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera, formidable actuación. Y ahí va como el conejito, pero sigue y sigue, no para. A ver, Icardi. ¡Ya está!